la vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cantemos, cambiaré la tristeza desde el principio. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad. De Dios. A ver si los niños me ayudan, vamos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Digamos una vez más, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche, yo sé, gozo tiene la mañana. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza. Los entregaré con el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad. Los entregaré con el gozo de Dios. Digamos sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Digamos, despierta. Despierta, hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Digamos una vez más, despierta. Despierta, hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Aleluya. Que estar junto a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por la presencia que tú nos diste. Gracias, Señor, por la libertad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, porque cambiaste nuestro lamento en danza. Gracias, Señor.
gozamos en nuestro Señor. Digamos juntos: yo sé, Él me rescató, su sangre el pecado mató. Creo en Él. Así es, yo creo en Él. Creo en Él. Dolor, el sano, creo en Él. Así es, creo en Él. Yo me levanto, yo me levanto. Soy más que vencedor, es mi redentor, es mi redentor. Yo sé, Él me rescató, su sangre el pecado quitó. Creo en Él, creo en Él. La vergüenza para predicar, mi dolor Él sanó. Creo en Él, así es, yo creo en Él. Creo en Él. Yo me levanto, soy más que vencedor, es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor. Quito mi carga, quito mi carga y libre soy, danzando me gozo. Señor, es mi red, estoy completo en Él. Es mi red, digamos una vez más. Es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor. No nos cansamos de decir: es mi redentor. Quito mi carga, es mi redentor. Quito mi carga, aleluya, y libre soy. Sí, Señor, danzándome gozo en Él, su reino vive en mí. Aleluya, sí, Señor, gracias. Es mi redentor, digamos, es mi redentor. Tú eres Señor. Tú Jesús, es mi rey. Gracias, Señor. Es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor. Digamos solamente las voces: es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor, es mi redentor. Pasar muchas cosas alrededor, pero Jesús está en el centro. Jesús nos sostiene. Sí, Señor, nada nos falta. Estamos completos. Es más, progresamos.
Sí, Señor. Aleluya. Ayúdame a decir que Él es el centro. Mi pasión y mi vida, mi pasión.
Cristo eres mi vida. Cristo, eres mi vida, mi canción, eres tú, Jesús. Así es, Señor. Así es, Señor. Tu noticia, Señor, es la buena noticia para nosotros y para el mundo. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy día podemos cantar sin miedo. Hoy día podemos cantar, Señor, sabiendo que hay uno que se entregó por nosotros. Reinas con majestad.
Jesús es el nombre del digno. Es Jesús el nombre del digno. Puede mirar a su hermano que tiene a su lado y decirle: Jesús es el digno de recibir toda honra y toda gloria. Una pregunta: ¿cuántas personas han venido por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Allá vemos, acá, bienvenidas, bienvenida. ¿Sabe qué? Los hermanos que están a sus costados se van a acercar a ellos y le van a decir: bienvenido, bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerles acá. Para nosotros es un gusto, es un honor, es parte de nuestra misión
el que ustedes hayan podido llegar puede tomar asiento. Es un verdadero gusto que usted esté acá.
Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabe? Hoy día salió un reportaje muy temprano donde dice que las iglesias evangélicas en Latinoamérica están siendo un problema para los gobiernos actuales. Porque los evangélicos están votando gente. Ahora, también dicen que son muy conservadores, ultraderechistas, qué sé yo. Pero me llamó la atención que ya estén hablando del peligro, de la peligrosidad de las iglesias evangélicas, porque se ha levantado para votar, para cambiar las circunstancias. Pero yo estaba pensando en esta canción. Qué bueno sería que se levantara una voz y dijera: no sabemos qué hacer con las iglesias evangélicas. Están en todas partes desocupando los hospitales. No hay pobres entre ellos. Tienes todas las cosas en común. La gente viene adicta y sale liberada. No sabemos qué hacer, nos están quitando la pega en el Sename. Los jóvenes están... Eso quiero que salgan los titulares. Los jóvenes se están restaurando. No que nos acusen de ultraderechistas, no me interesa eso. Tampoco me interesa que digan, sacan un candidato. Me interesa que digan, y tienen un candidato que nadie votó por ellos, pero él decidió morir por ello igual. Eso quiero que se oiga de la iglesia evangélica, que cuando dice Hechos 5 que la ciudadanía le tenía temor a los apóstoles, les tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponían las manos pasaban cosas raras, resucitaban los muertos, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Eso es lo que tiene que ser dicho. ¡Hey! Porque hay un rey que reina. Y déjeme decirle algo. Tenemos un rey que reina, que para él nada es imposible. Es hora que lo creamos. Amén. Así que quiero que busque a alguien rápidamente y lo mire a los ojos, pero mírelo con cara de fuego. Perdón, con ojos de fuego. Y dígale, mi Dios, dígale, mi Dios, no tiene límites. Todo es posible. Todo es posible. Amén. Amén. Tuyo es el reino. ¡Hey! Tuya es la gloria. Tuyo es el poder y autoridad. Autoridad.
Aleluya, 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 aleluya. La Biblia dice claramente: no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, ¿sí o no? Y cuando Pedro cuando volvió Pedro y se juntaron a orar todos los apóstoles y discípulos, ellos les dijeron: no queremos que oren más en ese nombre. ¿Por qué será, no? No queremos que oren más en ese nombre. Y él dijo: Señor, milagros serán hechos en el nombre de tu santo Hijo. Es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Si vas a ser salvo este día, sano, libre, pon tu fe en Jesús. Porque el nombre de Jesús es Jesús. No son separados. Es fe en el nombre de Jesús, significa fe en Jesucristo. Por lo tanto, pon tu fe en Jesucristo este día. Amén. Amén. Saluda al que está al lado suyo una vez más. ¿Cómo? Ok, bueno, canta. Nosotros no estemos ahí. Los cielos proclaman su gloria, porque Él resucitó, Él ganó, incomparable, incomparable.
Precioso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Eso es lo que tenemos que hacer.
abra su boca, levante sus manos, como dice la Escritura. Dice que Él se alegra cuando el pueblo sabe alabarlo. Gozoso, gozoso es el pueblo que sabe alabar a su Dios. Aleluya. ¿Cómo dice la Escritura que lo hacemos? Con címbalos, con cuerdas, con vientos, con música. Pero lo más importante que dice la Escritura, con nuestra voz y levantando nuestras manos. Aleluya. 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 Sea glorificado por siempre el nombre de nuestro Señor. Él es incomparable. No hay otro como Él. Inigualable. Él es nuestro amado y el que nos amó. Tome asiento. Tome asiento. Yo sé, me robé 5 minutos del pastor Juan Carlos, pero yo sé que él va a aprovechar el tiempo que queda para entregarnos la palabra que hay en su corazón. Solamente que percibimos que el Señor quería que lo adoráramos un tiempo más. Amén. Amén. Y no se olvide, Él es inigualable. Pastor Juan Carlos, por favor. Que no me alcanzó. Bueno. A ver, ¿qué hacemos? Quedan 20 minutos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En una sociedad como la que tenemos hoy día, tan congestionada, ¿no? Qué importante es detenernos en el medio y poder decir: Tú eres grande, Señor. Y reconocer la grandeza del Señor. Amén. Amén. Yo creo que sí, hay que reconocer la grandeza del Señor. Levantemos nuestras manos un ratito. Creo que no, esto es para 50 minutos. No puedo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sigue tocando, Giovanni. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Yo miro Chile y digo: Chile necesitas a Cristo urgente. Pero miro Latinoamérica y digo: Latinoamérica necesitas a Cristo. Pero no a Cristo solamente, necesitas una iglesia que demuestre a Cristo. Una generación que demuestre a Dios. Eso es lo que se necesita. Amén. En todas partes. En todas partes. De hecho, la iglesia evangélica necesita a Cristo más urgente que nunca. La iglesia evangélica necesita a Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Inigualable. Amén. Amén. Tenemos un Dios inigualable. Yo a veces veo cristianos tratando de promover partidos y cosas por el estilo a hombres de este mundo, cuando tenemos un Dios inigualable. ¿Qué significa inigualable? Que no hay otro. Entonces, ¿por qué promover a otro? ¿Por qué promover a un apóstol, un obispo, un pastor, cuando hay un Dios inigualable? Cuando hay un Dios que nos puede rescatar. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Y un Dios de sanidad. Un Dios de milagro. Amén. Amén. Bueno, ¿me dan un ratito? Vamos a intentar por lo menos llegar al primer párrafo. Amén.
Yo sé que hace mucho calor, por eso es importante que les pregunte. ¿Me dan un ratito? Amén. Ok, vamos. Acompáñenme a Tito entonces, Tito 1:2. ¿Por qué voy a compartir esto? ¿Por qué es importante? Porque pareciera ser que creemos que Dios ha cambiado o que Dios es igual que los hombres que mienten. Yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Hoy día me doy cuenta de que muchos, por ejemplo, llegan a un acuerdo y salen inmediatamente al otro día diciendo todo, no, es que no es un acuerdo, que la cuestión, y se desmienten uno y se muerde con otro, ¿sí o no? Y la gente tiene puesta su fe en gente que se muerde todos los días. Pero Dios no miente. Dios no ha cambiado. Yo que sepa, lo que por lo menos yo sé, que Jesús sigue sentado en el trono, en victoria total. No ha cambiado, ni un milímetro se ha movido de su trono. Por lo tanto, mi fe debe estar en alguien que no se mueve. No en alguien que un día sí, que después hace un acuerdo con otro, que después hace un pacto con otro y después la gente hizo pacto y se mezclaron entre ellos. No, fe en eso no. Fe en alguien que no se mueve ni un milímetro de donde está y que está garantizado y que tiene el poder para mantener esa tranquilidad. Entonces mi fe está puesta en alguien que es sólido, sólido, firme, wow. En alguien que no falla, en alguien que siempre es verdadero, que no miente como los hombres. Ahí está puesta mi fe. Como yo decía el otro día, alguien me dijo, pero que usted, ¿de qué? La gente siempre pregunta, tiro, pastor, ¿y usted como de qué? Y yo le digo, yo soy totalmente cristocéntrico. Me dice, ¿usted es del centro entonces? No, del centro, de Cristo. Cristo es el centro, amén. Y Tito 1, capítulo 1, por favor, capítulo 1 de Tito dice así. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer, escuchen bien, para enseñarles a conocer, escuchen bien, la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Hay una forma de vivir el Evangelio. Y Pablo fue llamado como apóstol para enseñarnos cómo vivir la verdad de esta vida. Entonces nosotros debemos aprender de ahí. Hay una forma religiosa, hay una forma tal vez más tradicional de vivir el Evangelio, pero hay una forma que es la forma de verdad, que es la que Pablo predicaba a los gentiles, a los escogidos, dice él, por el Señor, a los que fueron, están en, los que están en Cristo, vamos a decir así. ¿Ya? Esta verdad les da. Ahora, esta verdad que Pablo predica, digan, la verdad que Pablo predica, dígale que está al lado suyo, debería ser la verdad que tú predicas. Dice, esta verdad les da la confianza de que tienen vida eterna, la cual es Dios. O sea, si la verdad que tú predicas no te da confianza de que tienes vida eterna, hay un problema con tu verdad. La verdad que tú predicas o el evangelio que predicas debe darte fe, confianza y tranquilidad de que ya eres salvo y que tienes vida eterna. Amén. Y que la vida eterna es Dios, es el Hijo, no es un sistema, no es reglas, sino que es una persona. Amén, es el camino. Ahora, dice, esta vida eterna, o sea, perdón, esta es la confianza, ¿estás leyendo NTV? ¿Sí? Bien, muy bien. Dice que esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual es Dios. ¿Cuál Dios? Miren lo que es a continuación. ¿El qué? ¿Quién? ¿Quién? Dios no miente. Dios no miente. Los hombres mienten. La Biblia dice que todo hombre sea hallado mentiroso, pero Dios verás. Dios no miente. Entonces, la verdad que predicamos es una verdad acerca de Dios. ¿Cuál Dios? El que no miente. Parece que a veces los cristianos escuchamos a Dios, pero decimos, sí, Dios lo dijo, pero parece que no lo dijo. O sea, como que dijo lo que dijo, pero en realidad no lo dijo. Porque vivimos vidas como si Él no dijo lo que dijo. Pero si creemos lo que dijo, deberíamos tener confianza de que tenemos vida eterna. Amén. Amén. Debemos tener confianza que tenemos, ¿qué? Vida eterna. Bueno, después dice, esta vida dice que les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él la dio a conocer en este mensaje. O sea, el mensaje incluye la verdad que contiene la vida eterna porque habla de Dios. ¿Cuál Dios? El que no miente. O sea, todo lo que Pablo predicaba venía de un Dios que no miente. Y si ese Dios dijo que el que crea en su Hijo será salvo, ese Dios no miente. Por lo tanto, si tú crees en Jesucristo, tú eres salvo, sano, libre, bendecido. Entonces actúa como tal, pues. Yo leo tu Facebook, quedo pero loco. En serio, quedo traumado. Digo, ¿qué cree esta gente? Lo dije bien, ¿no? ¿Qué cree esta gente?
Sonó rápido y podría pasar. Lo voy a especificar, voy a poner las comas ahí. ¿Pero qué creen? ¿Qué les pasa? Un día están con Dios y el otro día están, ¡ay, mira lo que mira! ¿Qué importa lo que esté pasando allá afuera? Tenemos un Dios que puede cambiarlo todo. El asunto es creer que Él no miente y que es verdadero. Todo lo que Él dijo es de verdad. Él dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Punto, punto, punto. Y yo no estoy ahí, y si la pongo y no pasa nada, entonces no creíste que es verdad lo que Él dijo. Tienes que creer que es verdad lo que Él dice. Si Él dice, todas las necesidades son suplidas en Cristo Jesús, ¿qué? ¡Suplidas son, pues! El otro día alguien me dijo, pastor, pero usted, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo todo esto para que usted cuando esté viejito tenga una buena pensión. Y yo le dije, ¡ja, ja, ja, ja! Yo voy a depender de este sistema cuando tengo un Dios. Primero que nada, mi Dios no me va a dejar jubilar. Me va a tener, como alguien dice, no voy a decir lo que dicen en el mundo, pero me va a tener trabajando hasta el día 92, de mis años 92. Hasta ese día vos estás predicando y trabajando. Y bendecido. Hasta las patas bendecido. Tengo que empatizar, por supuesto. Soy tan bendecido que voy a poder ayudar a la gente que gana poco en su pensión. Y en nuestra iglesia, las abuelitas que tienen pensión pequeña, nosotros los que estamos bendecidos, juntos les vamos a ayudar para que tengan una mejor pensión. Mi sueño es tener un supermercado aquí al lado, cosa que si tienes necesidad, entres con el carro y salgas con el carro lleno. ¿Y de dónde salió todo eso? De tu bolsillo, hermano. Del bolsillo de ustedes. Mira la cara que tiene del lado. ¿Tiene una cara de bendecido? Míralo, tiene una cara de farca, pero impresionante. Le faltan los crespos nomás. Porque le creemos a Dios. No somos de los que no... La Biblia habla, pareciera ser que son como los que no tienen Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que es verdadero. Y le creemos. Voy a decirlo como dicen los jóvenes. Ahora ya no dicen así, pero antes decían así. Tengo todas las fichas puestas en Dios. Tengo todas puestas ahí. No, qué obispo, qué apóstol, cobertura. Al diablo con esas mentiras. Estoy aburrido de esas tradiciones de hombre. Aburrido de esas mentiras que han engañado a la iglesia evangélica. Es que si estás bajo mi apostolado, tengo a Cristo. Pastor, ¿y quién es su cobertura? Cristo. ¿Pero tiene pastor? Sí tengo. Tengo un don que me habla. ¿Pero quién es su cobertura? Cristo, hermano. No, pero el pastor. No, no. El pastor no es mi cobertura. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. No es solo mi cobertura. Yo no sé si usted... ¿Cuántos de ustedes han ido al glotón que está aquí en Froilán Roa? ¿No han ido o se lo has perdido? No hemos ido, ¿no? Todavía tenemos que ir esta semana. Yo tengo hermanos que me ayudan a probar, como ellos son los Nehemías de esta iglesia. Ellos van probando chacarera y me van diciendo, pastor, aquí es bueno. Son los Nehemías de la iglesia. Pero el glotón, la idea es que tú compras el helado y después lo metes en chocolate. Oh, y lo saca y sale como chorreando así. Bueno, así Dios me agarró de la nada y me sumergió en Cristo y me dio toda su cobertura. ¿Y usted cree que voy a andar buscando la cobertura de un hombre cuando tengo a Cristo? Hemos sido engañados por el diablo mismo con esa tontera. Porque hay pastores que dicen, ay, soy un huérfano espiritual. Tiene el medio padre, tiene el medio hermano mayor y anda hablando, soy un huérfano, porque compró la mentira. Por eso es que es importante la verdad del Evangelio. Diga la verdad del Evangelio. Ok, tengo que avanzar. Yo dije que media hora y ya llevo 20 minutos. Entonces dice, el Dios que no miente les prometió antes que comenzara el mundo y ahora en este momento preciso les dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. ¡Wow! Compartimos la fe. Dígale que está al lado, yo comparto la misma fe contigo. Dile que está al lado, somos verdaderos hermanos. Dele un besito en la mejilla ahora, vamos. Yo sé que está transpirado, pero no importa. Así es el amor, ¿sí o no? Así es cuando usted pololeaba, estaba transpirado, pero le daba beso igual, ¿sí o no? Se había comido recién un ceviche y le daba beso igual.
Dice que Dios y el Padre y Cristo Jesús nos den gracia y paz. Ahora miren esto, esta es la reprimenda. Mire el verso 11, por favor, por eso no quiero que caiga usted en esto. El 10. Pues hay muchos rebeldes, ¿a quién le habla? Rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario agregarle algo a Jesús, que hay que circuncidarse para ser salvo. Entonces Pablo lo llama eso conversaciones inútiles. Y dice, hay que callarlos. ¡Woo! ¡Vamos, Pablo, callémoslo! Hay que callarlo, porque con su falsa enseñanza, miren lo que produce. Alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¡Wow! Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta. Pablo no tiene ningún problema en nombrarlo al compadre. Un famoso profetita que anda por ahí, ese profeta, así como dijimos el otro día, no hablemos de los ministerios, pero aquí Pablo habla de los ministerios. Dice, este profeta de Creta dijo acerca de ellos, todos los cretenses, el mismo profeta dijo, todos los cretenses son mentirosos, son animales crueles y glotones perezosos. Ayer el hermano me contaba que un pastor de panza es un pastor de confianza. Pero aquí dice que los glotones son perezosos. Dice, es la verdad, así que mire lo que le dice a Tito, repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Entonces Pablo no tiene ningún problema en reprender a los hermanos, en exhortarlos para que se mantengan en la verdad y no estén dando jugo siguiendo las redes sociales y los videos fake news. El otro día alguien dijo, pastor, parece que es el apocalipsis, mire, nos pasó esto en el país, ahora son los incendios, nos falta un terremoto nomás. Entonces salieron los profetas de este tiempo diciendo, ojo, Dios está hablando a Chile a través de estas cosas. Dios va a castigar a Chile, le está dando una oportunidad a Chile. ¿Podrá Dios, digo yo, hacer algo cuando hay tantos justos en este país? No. No es Dios el que está detrás de esto. Es el diablo el que quiere destruir nuestro país. Pero se encontró con una generación diferente. Se encontró con una generación que saben quiénes son en Cristo. Y que Dios viene preparando hace años. Empezó con Larry Land allá en el Paradero 21 cuando trajo Rema. Agarró al pastor Ángel, al pastor Alfredo Riquelme y por ahí empezó. Y empezó a traer la palabra de fe hace 20, 25 años atrás. Después empezaron a venir los peruanos trayéndonos la palabra de fe. Y empezó a levantarse esa generación de la cual nosotros entramos casi al final. Pero entramos. Y tenemos el lenguaje agrandado de nuestro Padre. Me gusta porque el Señor dice, pídeme cualquier cosa, no importa lo que sea. ¿Quieres que calme la tormenta? Pídemelo y lo haré. Nos dio un lenguaje de fe. Nosotros tenemos un lenguaje agrandado. Tenemos un lenguaje que crea cosas de la nada. Tenemos un lenguaje que llama a las cosas que no son como si fueran. Tenemos el lenguaje. No tenemos un lenguaje del mundo. Oye, nos puede pasar algo. Caerán a mi lado 1,000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no me tocará. Inmediato, sacamos la espada de una. No, de una, tiro, nada que cuestión aquí. Somos choro, choro y medio, ¿sí o no? Nos viene, ah, ¿qué? ¡Fua! Tiro la espada, ¿sí o no? Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Lee tu Biblia primero que nada, para que te enteres quién eres en Cristo. En vez de andar quejándote, lee tu Biblia. Ve los videos que tenemos, 350 horas en video para que te anime. Dile que está al lado tuyo. Tú eres una generación diferente, compadrito. Dile, tienes un lenguaje diferente. Dile, no hables como el mundo. No te enredes los mitos del mundo. Ahora no me malentienda. Yo, de aquí, de esta iglesia, mandaría a dos personas a los cabildos. Yo voy a postular a alguien de esta iglesia para que vaya al acta constituyente. Yo lo voy a hacer. Yo la voy a apoyar a esa persona para que vaya y nos represente. Y que el corazón de Cristo esté sentado ahí también. No tengo ningún problema en eso. No tengo ningún problema en que la gente vaya a los cabildos y hable, pero hable, no hable lo que están hablando todos los demás, pues. Esté ahí calladito, orando en lengua, mientras todos los demás, no, pero este. Y de repente, ¡pum!, sale la espada. Y la pone ahí, la sabiduría llega al lugar. No tengo ningún problema. Todo lo contrario. Infectemos esta cuestión con estos gloriosos evangelios. Infiltrémonos en la sociedad. Y llevemos el evangelio que conocemos. Llevemos
La Biblia habla de la justicia. La Biblia habla de cuidar a la viuda. La Biblia habla de la familia de la fe. La Biblia habla de justicia. El samaritano, ¿quién es el samaritano? El samaritano es alguien que ayuda que los otros no ayudan. Y eso somos nosotros, la iglesia. Bueno, ¿qué? No me voy a meter ahí porque si no la pastora me va a dejar sin comida hoy día. Ya llevo 3 días sin comer. Entonces, digan, Dios no miente. Diga, Jesús no miente. Diga, todos los hombres mienten. Dios no miente. Ok, entonces si Dios no miente, si Jesús no miente, entonces lo que Jesús dijo en Juan 19:30 es cierto. ¿Qué dijo? Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. ¿O no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Y no miente. Si Él dijo que todo está hecho, todo está, dile que está lo suyo. Si Jesús dijo, dígale, que todo está hecho con respecto a mi salvación, con respecto a mi libertad, con respecto a mi sanidad, si Jesús dijo que está hecho, compadre, está hecho, porque Él no miente, porque Él no miente, porque Él no miente. Entonces, si Jesús dijo eso, es cierto. Ahora, veamos. Jesús dijo algo en Mateo 28, 18. Veamos si es verdad. Dijo, ¿qué dijo en Mateo 28, 18? Léalo usted, 1, 2, 3. ¿Qué dijo? Perdón, ¿qué dijo? Toda significa toda. O sea, si Jesús tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cuánto le quedó a Mr. Diablo? Y usted está todo el día, el diablo, el diablo, el diablo. O sea, el que tiene cero, usted habla más que el que tiene 100. Alabe al que tiene 100, pues, hermano. Alabe al que tiene 100. Y cuando venga la fake news, ¿entiendes? La noticia falsa. Estás enfermo. Tienes esto. Es un fake news. Estás enfermo. Tienes esto. Usted le dice, ¡ah! 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 ¡Qué buen chiste, diablo mentiroso! Tienes cero tú. Yo tengo 100. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Él tiene 100, no tú, diablo. Él tiene 100, no cáncer. Él tiene 100, no diabetes. Él tiene 100. Él tiene 100, no tú. Así que, ja, ríete en la cara. Pero en la, gózate. Hermano, te ordeno, disfruta reírte en la cara del diablo. Ay, pastor, ¿cómo voy a reír del diablo? Y si se me aparece, esa es la idea. Que se te aparezca de una vez por todas. Porque yo veo iglesias que si el diablo se parara en el púlpito, aunque a veces predican, pero bueno, sí, es otra cosa. Pero si el diablo se parara ahí, se harían todos pipí. Pero una iglesia donde saben lo que son, que saben lo que tienen y saben lo que pueden, el diablo no se viene a meter. El diablo dice, generación de fe, ¡uy! ¡Arranquen de ahí, cabrón! Agarren las maletas, váyanse para otra iglesia, porque esa gente te va a echar fuera. Esa gente va a maldecir la enfermedad. Esa gente no tiene, no va a comprar cuentos. Dígale a la que está al lado suyo. Aquí mi mamá no crió ningún tonto, dígale a la que está al lado suyo. Dígale, dígale, yo, mi mamá no crió ningún tontito. Yo sé, dígale, yo sé. Yo, dígale así, yo sé, no, yo sé quién soy, lo que tengo y lo que puedo. Vamos, dígaselo. Y Dios no miente, así que yo puedo hablar con osadía. Puedo hablar con valentía. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Y yo sé, yo sueno prepotente, sueno un compadre imprudente, yo sé. Y me encanta que moleste la cuestión. Si tengo que ser sincero, hablando de sincero. Me encanta que me digan, ay, ¿este qué se cree? Me encanta, yo escucho los rumores. Escucho, ay, 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 pastor Letelier. Es pastor Letelier, ¿viste lo que dijo? Ah, claro, el pastor Letelier. Me encanta ese rumor porque digo, ah, 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 ah. Pero cuando dicen, hay alguien que está enfermo aquí, pastor Letelier, ¿podría usar usted? ¿Y por qué tengo que orar yo? Por lo que usted habla, pues. Lo bueno es que cuando hablas y lo puedes demostrar. Y cuando hablas que lo puedes demostrar es porque crees que Él no miente. Y te respalda todo el tiempo. ¡Wow! Yo voy a... No, es que nos vamos a volver locos. ¿Estás listo? Dile que está al lado tuyo. Ahora desabróchate el cinturón porque ahora viene la segunda parte.
Entonces, si Jesús dijo que Él tiene toda la autoridad, ¿quién la tiene? Amén. Sigamos. ¿Qué verso más tenemos, estimado DJ? Tenemos Mateo 16, 18. ¿Qué dice ahí? Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿No la conquistará? O sea, ¿es verdad que Jesús lo dijo? Sí. ¿Miente Jesús? No. Por lo tanto, Él dijo que Él está edificando su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuántos le creen que las puertas del infierno no van a prevalecer? Sí. Levanten las manos los que creen que Jesús está edificando su iglesia. Y aunque venga el diablo mismo, no va a prevalecer, porque Jesús es el guardián de esta iglesia. Él es el dueño, Él es la cabeza. No temas, iglesia. No temas lo que vas a ver en Latinoamérica. No temas, iglesia. No temas, porque yo soy tu Dios, tu galardón, tu recompensa, tu escudo. No temas, porque yo te voy a guardar, Latinoamérica. Yo te voy a guardar para este avivamiento, Chile. Yo te voy a guardar para este tiempo, Chile. No temas, no temas, no temas, porque yo voy a correr contigo desde aquí hacia toda Latinoamérica. Te voy a llevar. El viento no te va a detener. El sol no te va a detener. El mar no te va a detener. Vas a correr, correr, correr y nada te va a parar, porque las puertas del infierno, el infierno mismo, no puede detenerte. ¡Amén! ¡Woo! Y ese momento, tan, tan, aleluya. Gracias, hermano. Aleluya, levante su mano si recibió eso. Latinoamérica, te adoramos, Padre, por Latinoamérica. Fluye ríos, fluyen ríos. Oh, Latinoamérica, libre, libre, frustrado el plan del diablo en Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, Chile, Argentina. ¡Avivamiento! ¡Avivamiento! ¡Corre! Déjeme decir algo que va a sonar prepotente, tal vez ofensivo para usted si todavía usted no ha renovado su mente, pero tranquilo, la va a renovar y me va a entender. Pero no es el sueño bolivariano lo que vamos a ver. Es Mateo 9:35, el sueño de Cristo. Ve que la mitad no me dijo amén porque la otra mitad está renovando todavía. Todavía tiene el carné aquí. El versículo súper fácil, Mateo 9:35, lo vamos a ver a continuación. Diga conmigo, Él está cuidando a la iglesia. Amén. Ahora, mire lo que dice Habacuc 2:14. Si Él, digan, Él es verdadero. Él no miente. ¿Qué dice Habacuc 2:14? Dice, así como las aguas llenan el mar y la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Miente el Señor? Entonces esa profecía se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? A través de nosotros. Nosotros vamos a llenar esta tierra. Amén. Diga yo. Ahora, el Señor miente o no miente. Mire lo que dice Mateo 9:37. Dice, la cosecha es grande. El Señor Jesús dijo que la cosecha era grande. ¿Cuántos creen que la cosecha es grande? Es difícil Chile, pastor. Es difícil Argentina, pastor. No vaya al barrio alto, pastor. Allá es difícil. La cosecha es grande, dijo Jesús. Los campos están blancos. Y Él no miente. Y yo le creo. Yo le creo. Amén. Y dice también Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Dónde? ¿Miente Dios? Yo a veces leo ahí que dice, vayan a todas partes donde tengan plata para ir. Así leemos, pues. Vayan donde tenemos plata para ir. Vayan si despegar.com tiene una buena oferta. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La próxima semana voy a estar en Nicaragua, chicos. Escuchen bien. Maes. Allá dicen mae al hombre. Mae. Escuchen mae. Y chele le dicen a los blancos como yo. Leche al revés, chele. Yo soy un chele para ellos. Porque usted pinta de alemán, ¿no? ¿Viste alemán será? Dijo la... ¿Y sabe qué? El gobierno nos ha invitado, el gobierno de Nicaragua. Me llegó la invitación, toda la coordinación, colegios y hospitales. Voy a estar predicando en colegios, hospitales, en Nicaragua, en Managua, León, Chinandega, todas esas partes. ¡Wow! ¡Oh! No, es porque no hay límites. Porque el Señor no miente.
Por eso es real y tienes que tener tu confianza en alguien estable como Él. Ahora fíjate lo que dice acá también. Dice que nos envió a todos. ¿Miente el Señor o no miente? ¿Nos envió o no nos envió? Dice Hechos 13:3, dice que después de que oraron, le impusieron las manos y los enviaron a los apóstoles. Fueron enviados. Nosotros ya fuimos enviados. El Señor no miente. Cuando el Señor nos envía, hermanos, es porque Él nos respalda. Y esta es la generación de fe de este tiempo. Hemos sido puestos en este país para hacer un escándalo. No, es que yo no quiero pasar. Hermano, cuando yo llegaba a una fiesta decía, ah, llegó, este es puro jugo. Este da jugo. No le den copete porque este se prende, pero con un... Ah, gracias, hermana. ¿Qué me... Con agua, la hermana. No, hermana Isabel, usted no me conocía de ese tiempo. Se prende con agua, dice. Cuando yo llegaba a una fiesta decía, no, cuidado, este compadre se pone violento, es agresivo. Este da jugo, pero este da jugo, no, este da jugo. Entonces ahora cuando llego a algún lugar, reunión de pastores, dicen, ahí viene el que da jugo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a decir, no se puede, digo, ¿qué? ¿Perdón? ¿A ver? ¿No sé qué? No se puede. Ustedes no pueden, pero Dios sí puede. Ay, este compadre de la superfe, ¿sí? No, mira cómo habla, se cree algo. No, no me creo nada. Soy alguien que es distinto. Dígale que está al lado suyo. Dígale que está al lado suyo. ¿Qué dijiste que no se puede? Vamos, dígale. Perdón, ¿escuché bien que no se puede liberar? Yo he visto gente presa en la adicción por 14 años que hemos puesto las manos sobre ellos una vez. El domingo pasado fui a hacer un taller de evangelismo a una iglesia preciosa ahí en San Bernardo. Y se me ocurrió decir si había algún enfermo. Se me ocurrió, dije, porque después salieron como 20 personas. Tres mujeres. Tres. Esto está pasando mucho en mi ministerio. Tres mujeres. Bueno, en realidad lo que está pasando en nuestro ministerio es de todo. Porque se sanan ya, no se sanan de un tipo, no se sanan de todos los tipos. Pero estos tres quiero destacar. Las tres tenían ovarios quísticos, algo así. Algo así. Entonces cuando la hermana me dice, ore por mi ovario, digo, maldigo. Después digo, ¿qué estoy maldiciendo los ovarios? No, me dijo, no, los quiste. Y empiezo a orar. Ella pone su mano ahí, yo llamo a una hermana para que mire, yo pongo las manos en el nombre de Jesucristo, mando, y la hermana dice, a ver, yo le digo, ahora, ¿qué no podías hacer? No podía. Esto no podía, pastor. Desaparecieron instantáneamente de las tres mujeres. Yo les digo algo, este año mínimo he visto 250 sanidades instantáneas. Y cada vez que oro y me arrodillo y digo gracias Señor por lo que hiciste, me dice, ¿estás recién empezando? ¿Están recién empezando? A creerme. Menos mal. Estaba bueno ya. Han llorado todo el tiempo como evangélico. Llorones. Quejándose. Menos mal que me empezaron a creer. Porque pagué un alto precio para que esto fuera una realidad. Mi hijo fue a la cruz para que esto fuera una realidad. Y ustedes están viviendo como si yo no hubiera hecho nada. Llegó el tiempo y el tiempo es ahora. De creer que Él no miente. Y que lo que Él hizo es real. Aleluya. Aleluya. El Señor Jesús nos mostró. Ahí me encanta el Señor Jesús. Anoche estaba meditando en Lucas 4. Y en Lucas 4 dice que el Señor volvió del río Jordán. Llegó a Galilea y empezó a ministrar. Ministró, sanó mucha gente. Y después dijo, tenemos que ir a Cafarnaúm. Dicen algunos Cafarnaúm. Y se fue a Cafarnaúm, empezó a orar por otro. Allá le dijeron, en Nazaret, le dijeron, tú no eres profeta aquí en tu propia tierra. Dijo, no importa. Y el Señor Jesús dijo, tengo que irme. ¿Por qué? Porque hay otras ciudades a las que tengo que ir. Y el Señor siguió. Y donde llegaba, lepra, sanidades, milagros, ocurrían. Llegaba Jesús, llegaba al hospital médico y llegaba sanando a la gente. Jesús llegaba a una ciudad y dejaba la crema, hacía un escándalo, no pasaba desapercibido, era una revolución. Cuando Jesús llegaba se notaba que llegaba, porque Jesús dijo, el Señor me ha enviado para esto. Cuando alguien sabe para qué lo envió el Señor, lo hace. Pues el problema con nosotros es que nos distraemos con todo. Y el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, para, me ungió para dar buena nueva, libertar a los cautivos. Y empezó a libertar a los cautivos. ¿No hay cautivos en Chile?
No hay oprimidos en Chile. ¡Hay! Pero el Señor fue dejando la revolución en todas partes, sanando a toda la gente, porque Él fue enviado, Él creyó. Él dijo, lo que veo al Padre lo hago. Imagínense, veía al Padre, o sea, sanando a alguien. Y Él iba y lo hacía. No dudaba. No dudaba. Fue a hacerlo. Pero nosotros, ay, si es la voluntad de Dios. Y si no es, voy a hacer el ridículo. Hazlo de una vez por todas. Y muere ya tu orgullo. Y que te dé bien vergüenza. Anda y pon las manos sobre los enfermos. Hazlo de una vez por todas. Deja de dudar. Y si ora y resulta, mire la tontera. Resulta, dijo Jesús, todo el que pide en mi nombre yo le daré. Amén. Jesús es maravilloso. Me encanta porque no pasó desapercibido, John. David no pasó desapercibido, ¿sabes? Cuando él fue, todo el mundo supo que había llegado. Ahora nosotros vamos y se pasa piolita nomás porque los evangélicos lo andan persiguiendo. Mire la tontera. No pasó desapercibido. Llegaba a una plaza y se notaba que Jesús llegó. Cuando yo presenté el proyecto ese de colocar un pendón en las plazas, tengo el parlante, tengo todo, y que dijera, se libera, ¿cómo se llama? Se libera a lo endemoniado. No sé, una cosa así. Lo que hace la bruja, pero al revés. La bruja hace hechicería, ¿no? Brujería. Entonces yo, se desatan brujería, se quitan maldiciones. Ellas ponen, se unen pareja, yo diría, se separan las que no. Separamos pareja al tiro aquí. Y ponerlo y colocarlo y un lechero gratis que es gratis. ¿Sabe lo que me dijo alguien? Pastor, usted no tiene derecho a decir algo así porque usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y yo le dije, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo sé. Ese es mi problema para Navidad. Cuando compro un regalo anticipado, empiezo a decirle a la Claudia, yo sé algo que tú no sabes. Y no me puedo aguantar no contárselo. A los niños igual se me sale, ¿sí o no? Y empiezo, yo sé algo que tú no sabes, yo sé algo que... Y, ¿pero qué? ¿Qué? No sé, pero sé usar la mano. Chuta, ya lo dije. Entonces cuando alguien me dice, pero usted no sabe la voluntad de Dios, y le digo, uy, yo sé algo que tú no sabes. Yo conozco la voluntad de Dios. Ahora, quiero terminar ya, de verdad, con esto que me impactó. El entender esto me impactó. Porque si Dios no miente, lo que necesita Dios son los obreros. Necesita gente que crea que Él no miente. Y que crea que toda dificultad, todo obstáculo ha sido quitado para cumplir con este llamado. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Necesitamos eso, necesitamos... Hermano, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los llamó? Amén. Levante su mano. Pero sinceramente conmigo, dígame. Pero a veces, pastor, yo me miro y digo, no, no creo que me haya llamado a mí. Gracias, hermano. Champa, champa. Hice champa. Leamos Isaías 6. Yo quiero mostrarle algo tremendo que descubrí esta semana. O sea, lo había visto antes, pero ahora ya lo entendí mejor. ¿Estás listo? Necesito una música más para que llores más. Pues, piensa, no sé, ¿se te murió algún pariente cerca hace poco? ¿Tuviste en un velorio por ahí, no? Coloca algo dramático, no. Digno es el Señor, sigue ahí, no. Isaías, quiero que presten atención a ustedes. Usted tiene que prestar atención, porque ustedes están a un metro. Están ahí. Quiero que presten atención a esto, porque estamos ahí. Este no es un tiempo cualquiera el que estamos viviendo. No digo que no estén prestando atención, estoy hablando de que presten atención. Porque estamos en un tiempo que requiere... Yo delante miraba a los chicos que estaban sentados y les decía bromeando a ellos, voy a apostar toda mi ficha en esos niños que están ahí. Miraba al Dieguito, miraba a los niños ahí, a la Victoria, y decía, wow, esa generación cantando digno eres tú, Señor. Yo entendí esto. Me volví loco esta mañana y anoche. Isaías 6. Vamos ahí. ¿Estás listo? Estoy terminando. 5 minutos, chiquillos. 5. ¿Estás listo? Dígale que está lo tuyo. Ahora sí, prepárate. Presta atención. Dice,
el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, mira lo que vio Isaías, santo, así decían allá arriba, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra, mira lo que dicen ellos, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y todo el edificio estaba lleno de humo. Y no una maquinita de las que ahora hay escenario donde ponen maquinita para que digan, uy, la gloria de Dios. No, una maquinita. Entonces dije, dijo Isaías, dije, todo se acabó para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves este carbón que ha tocado los labios? Y ahora tu culpa. Y ahora tu culpa. Y tus pecados. Después oí al Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a Chile en medio de esta contingencia? ¿A quién? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, dije, envíame a mí. Y él me dijo, ve y dile a este pueblo algo. Ahora, detengámonos un poco. Piensen en los primeros 4 capítulos, versos. ¿Qué dicen? Está hablando de que ¿quién fue el que vino y lo llamó? Miren la descripción de este Dios. Dice, volvamos arriba, en el 1 al 4, dice, estaba sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Pastor, le está poniendo mucho. No, esto es lo que vio él. Se cubrían los pies, volaban y decían unos a otros, santo, santo es el Señor que está en el trono de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Este es el Dios que Isaías vio. Lo vio. ¿Y cuál fue su reacción? Estoy frito. Soy pecador. Yo no puedo ver esto que estoy viendo. Pero este Dios maravilloso, este Dios grande y poderoso, amén, se mostró al pecador. Amén. Se mostró a los pecadores. Se mostró a este hombre. Se mostró a Isaías. Isaías lo vio. Isaías dijo, estoy frito, lo vi. Y soy pecador. Y vivo con puros pecadores. Se parece a ti hoy día, ¿no? Fallo muchas veces. Amén. Soy sincero. Amén. Y yo rodeado de pura gente que habla garabato en mi trabajo. Veo pura gente que está oprimida, cautiva. Amén. Y que habla mal en contra de Dios. Amén. A mí esta semana me escribieron 4 garabatos en mi Facebook. 4. Yo contesté lo más caballero posible. Solo uno les dije. 4 contra 1. Está bueno. Estoy rodeado. Pero no me pienso esconder. Y él dijo, estoy rodeado, estoy frito, soy pecador. Pero una vez más, el Dios que lo permitió verlo, mandó la solución. Él. Él mandó la solución. Y dijo, es verdad que eres pecador, pero yo voy a ir. Yo voy a mandar a mi ángel. Y mi ángel te va a limpiar. Mi ángel te va a quitar la culpa y mi ángel va a perdonar tus pecados.
Ese es el Dios que vio Isaías. Esta era la condición de Isaías, la misma de nosotros. Por eso cuando nosotros decimos, Dios no miente, voy a actuar, de repente viene el pensamiento, pero ¿cómo puedo yo actuar? Porque Él primero te limpió. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Isaías? Fue la misma de Pablo o Saulo. ¿Cuál fue? Me tocó el Señor, me limpió el Señor, me limpió, perdonó todos mis pecados, me liberó y yo reaccioné. ¿Cómo reaccioné? Gracias, Señor. Voy a estar todos los domingos en el culto. No pienso fallar. ¿Cómo reaccionó? Ahora piensen un poco. Dios estaba hablando con alguien en el cielo y dijo, ¿a quién enviamos? ¿Con quién estaba hablando? Tal vez con el Espíritu Santo, Jesús, no sé. Tal vez la Trinidad, los ángeles, los serafines, estaban todos escuchando y dijo, ¿a quién enviamos? ¿Por qué no dijo que vaya un serafín? Sino que pensó en el querubín Jean Paul. Dijo, allá abajo tengo un querubín. ¿Por qué no mandó a los serafines? Y dijo, ¿a quién enviamos? ¿A quién envío? Y esto es lo que me llama la atención. Isaías no solo vio al Señor siendo pecador, lo escuchó hablar. Y escuchó y dijo, ¿qué dijo? ¿A quién enviamos? ¿Qué dijo? ¿A quién enviaremos? ¿Qué dijo? ¿Cuál Dios? El Dios poderoso habló. Y Isaías lo escuchó. ¿Qué dijo? ¿A quién enviaremos? ¡Yo! ¡Yo! Porque cuando estás limpiado no tienes temor en decir yo. Cuando entiendes que has sido perdonado todos tus pecados no tienes problema en decir yo. Yo voy. ¡Yo! ¡Yo, Señor! ¿A quién enviaré a Chile en este tiempo? ¿A quién enviaré a Latinoamérica en este tiempo? ¡Yo! Porque ya no tengo ese sentimiento. Estoy frito. Como está la iglesia hoy día. Estoy frito, estoy condenado, soy pecador. Y se toman las manos y se quedan ahí. Pero cuando tú sabes, por eso es importante saber el Evangelio y saber que Él no miente. Si Él dice que te limpia, te limpia. Si Él dice que te perdonó, te perdonó. Y cuando tú entiendes que Él no cambia, que Él no miente, que Él ha dicho, que Él tiene toda la autoridad para hablar, que Él te mandó a todas las naciones, cuando entiendes que Él ya te mandó, que Él ya no, que Él no miente, que Él es santo, que Él te perdonó de todo, no te queda más que decir yo, a mí, serafines, hagan su lado, yo. ¿Quién irá? Yo, Señor. No sé quién más, pero yo sí. No sé si hay alguien más, pero yo sí, Señor, yo voy. Y ahora entiendo que estoy limpio. Ahora entiendo que estoy limpio, Señor. Ahora entiendo que he sido perdonado. Yo. No sé quién más, pero yo me pongo aquí. Aquí estoy, Señor. Yo voy. Yo, Señor. Me perdonaste. Yo voy, Señor. Yo. Para este tiempo en Chile, yo, Señor. Para el 2019, 2020, yo, Señor. Para Latinoamérica, para Canadá, para Estados Unidos, yo, Señor. Europa, yo, Señor. Si no hay nadie más, yo, Señor. No importa, me repito. Mi esposa aguanta que viaje, Señor. Yo, Señor. Yo voy. Me perdonaste. Tu ángel me tocó. Tu ángel me perdonó. Tu ángel Jesús fue a la cruz por mí. Yo voy. Yo, Señor. Yo me pongo en el altar. Yo me ofrendo para ti. Yo me ofrendo para ti, Señor. Yo, no, el por no. Yo, Señor. Yo, Señor. Yo, Señor. Yo, Señor. Yo, Señor. Yo, Señor. Yo quiero gastar mi vida.
quiero gastar mi vida predicando la maravillosa gracia de Dios. Yo, aunque sea en colchón de palo, aunque sea tierra batiente, no importa. Aunque sea en una carpa, no importa. En la calle, al aire libre, no importa. El Hijo del Hombre, no importa dónde recostará su cabeza. Yo voy. Yo voy, Señor. Yo voy, Señor. Yo voy. Yo voy. Yo. Envíame a mí. Y el Señor te dice: ya te envié. Ya te envié. Ve. Ve. Por Latinoamérica. Por Europa, ve. Ve. Sí sé, te sientes de labio inmundo, pero Él te ha purificado. Él le ha quitado la culpa. Él la quitó. Ve. Ve por ellos. Ve por los cautivos, porque ya estás ungido. Ve por los cautivos, porque ya estás ungido. Ve por los oprimidos, porque ya estás ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió. Me ungió. Yo voy, Señor. Purificaste mis labios. Me purificaste entero, Señor. Me lavaste mis pecados. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Levante su mano y dígale: yo voy, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy, Juan Carlos. Aquí estoy. Heme aquí. Diga su nombre. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo voy. Yo voy por Chile. Yo voy por los mapuches. Yo voy a la Patagonia. Yo voy. Yo voy allá, lejos, allá al norte. Arriba, Pozo al Monte. Yo voy, Señor, a La Serena. Yo voy, Copiapó, a llenar. Yo voy, Señor, Argentina. Yo voy, Señor. Y no necesito una gran casa. Yo voy, Señor. Yo voy. Yo voy por los perdidos. Yo voy por los cautivos. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy.